la bienvenida a nuestro servicio de Maranatha Mississauga West. Son todos muy bienvenidos. Les invitamos a que se pongan en su casa, en su sala, donde se encuentren, para que se unan en familia, porque vamos a empezar a bajar la gloria de Dios a nuestras casas. En este tiempo no podemos acercarnos a nuestra iglesia, pero cada lugar, cada casa es una iglesia. Así que disponte, ponte en comunión con tu familia, con tus hijos, con las personas que estés, y permitamos que el Espíritu Santo llegue a cada hogar, a cada familia. Amén. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos, gracias por conectarse. Señor y Dios del cielo, Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esta mañana, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Gracias, Padre, porque hoy nos permites levantarnos nuevamente con vida, Señor. Porque nos regalas el regalo de la vida, Señor. Porque cada día es una oportunidad, mi Señor. Y hoy venimos delante de ti a darte las gracias, Señor. Hoy queremos bendecir a cada persona que se está conectando en este momento a este servicio, Señor. Queremos bendecir a las personas que se conectarán en el transcurso del servicio o quizás más tarde, Señor. Hoy te clamamos para que a través de la palabra que será dada el día de hoy, a través de la oración, de la alabanza, mi Señor, seas tú reinando en cada corazón. Hoy disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón y te clamamos, Espíritu Santo, que seas bienvenido a nuestra vida. Hoy clamamos para que tu presencia descienda a cada lugar, a cada rincón, Señor, donde esta oración se abra, donde este servicio se abra. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú impregnándonos con un aceite nuevo, Señor, para poder ser lámparas, Señor, que cuando nuestra luz se levante, Señor, podamos iluminar a muchos, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, a poner toda carga que quizás la semana, el trabajo, que quizás las circunstancias nos hayan puesto, Señor. Hoy venimos a entregarte nuestras cargas, Señor, porque tú dices que tú tomas nuestras cargas y que tu yugo es liviano, Señor del cielo. Hoy venimos a clamarte para que seas tú llenando nuestros corazones de tu presencia. Mi amado Jesús, te necesitamos, mi amado Jesús. Oh, bashaya, rarara, basaya. Hoy te estoy clamando, Señor, por cada familia representada, Señor, en esta iglesia, Señor. Hoy te estoy clamando por Maranatha Mississauga West, Señor. Hoy te estoy clamando por Toronto, Señor. Hoy te estoy clamando por Canadá. Hoy te estamos clamando, Señor, para que a través de tu presencia, mi Señor, tú desciendas trayendo cambios, trayendo transformaciones, Señor. Estos tiempos no han sido fáciles, pero tú has cuidado de nosotros. Gracias por la salud, gracias por la vida, mi Señor, y gracias porque tú sigues cuidando de nosotros. Hoy te clamamos, Señor, para que los cielos se abran, oh Espíritu Santo, oh Bashayarababasaya, que los cielos se abran, Señor, y que tu precioso Espíritu descienda a cada hogar, Señor, donde esta prédica llegue, Señor, que tu Santo Espíritu descienda a través de la alabanza. Oh, Bashaya, Rarababasaya. Hoy te estamos clamando porque se levante una iglesia en cada hogar, Señor. Hoy te estamos clamando para que levantes matrimonios comprometidos contigo, mi Señor. Para que a través de tu amor y tu poder, mi Señor, puedas levantar hombres y mujeres llenos del fuego de Dios, Señor. Hoy te estamos clamando para que los cielos se abran y los jóvenes se aviven con tu presencia, Espíritu Santo. Los niños, Señor, estamos clamando por una nueva generación que será cambiando y transformando este mundo que se pierde en la descomposición social, Señor. Hoy te pedimos que nos capacites. Aquí estamos en
Henme aquí, mi Señor. Henme aquí. Capacítanos, Señor. Capacita desde nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor. Oh Espíritu Santo, te pido para que espíritu de conocimiento llegue a cada hogar, espíritu de poder, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y una mente sana. Hoy atamos toda herramienta que el enemigo ha querido instaurar para mantenernos estancados e inmóviles. Oh Bashaya, rarara, baba Bashaya, rarara, baba Bashaya. Oh Bashaya, rarara, baba Bashaya. Oh Nesaya, rebebebeseye. Que tu precioso Espíritu Santo descienda, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo amor, Señor, benignidad, fe para seguir creciendo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos más que ayer. Queremos que nos capacites, ven a nuestras vidas. Hoy disponemos nuestra mente. Te pedimos que la mente de Cristo se instaure en nosotros, Señor, para poder entender tu palabra, para ser edificados, Señor, para ser transformados, Señor, a través de lo que tienes preparado para nosotros. Dispón nuestro corazón, mi Señor. Danos un corazón adecuado para amar tu obra, un corazón adecuado para actuar de manera correcta, Señor. Oh Espíritu Santo, hoy queremos, no queremos terminar el día igual. Queremos que a través de este servicio, Señor, seas tú trayendo cambios, seas tú trayendo transformación. Estaba cansado, sienta fuerzas para continuar. Que el que se siente triste, la paz y el gozo del Señor lo capaciten. Que el que está enfermo, Señor, milagros a manifestaciones lleguen a su casa para traer la sanidad, Señor del cielo. Hoy creemos en el Dios de poder que tenemos. Hoy creemos en el Dios de milagros, el mismo que levantó a Lázaro de su lecho de muerte, el mismo que levantó al paralítico cuando ya no podía caminar, el mismo que limpió el leproso. Aquí estamos, Señor, pidiéndote para que este tiempo sea un tiempo de edificación. Hoy rociamos la sangre preciosa de Jesucristo sobre cada persona y te clamamos, Señor, que traigas liberación, que traigas poder y que nos llenes cada día más de tu presencia. Llénanos, Señor, te necesitamos. Oh Bashaya. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Levantamos un clamor desde los corazones que se han dispuesto a representar a Jesús en la tierra. Levanta tus manos. Démosle gracias a Dios porque tenemos una posición. Porque hay victoria hoy en el cielo, pero también hay victoria en la tierra en Cristo Jesús. Padre Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, porque soy la obra maestra de Dios. Porque fui creado, Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús, para buenas obras, Padre Todopoderoso, las cuales Dios preparó de antemano para que tu pueblo, para que tus hijos, para que tu iglesia anduvieran en ellas, Padre Todopoderoso. Oh Señor, para nosotros no hay condenación, Padre, porque estoy en Cristo y no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, en esta tarde, porque por la sangre de Cristo, Señor, tenemos la redención. Tenemos el perdón de los pecados, Padre. Tú nos has librado de la potestad de las tinieblas, Señor, y nos has trasladado al reino de tu Hijo amado. Declaramos hoy el reino de los cielos tiene victoria hoy en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu iglesia. Oh Padre Todopoderoso, yo no soy de este mundo, no estoy controlado por las leyes de este mundo. Oh Señor, es por fe. Que caminamos, Padre Todopoderoso, esperando al invisible, mirando a Jesús, poniendo los ojos en Jesús. Tu autoridad está, Señor, Padre Todopoderoso, asegurada en tus hijos por el sacrificio de la cruz, Padre. Oh Señor, traemos liberación. Nos disponemos hoy, Padre Todopoderoso. Oh Señor, a que los cielos se abran para bendecir esta nación.
salvación, Señor. Ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Todo principado y toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, oh Señor, no solo en este siglo, sino en el venidero, Padre Rey Celestial. Estamos sentados en lugares celestiales. Oh Señor, declaramos hoy victoria. Victoria gracias a la sangre, victoria gracias a tu palabra, victoria, Padre Todopoderoso, porque estamos hoy, Señor, siendo depósitos de gloria. Te alabamos, Padre, te adoramos en esta tarde. Nos disponemos, Señor, Padre Todopoderoso, oh Señor, a levantar esta alabanza, porque hay libertad, porque hay libertad. Oh Señor, gracias, gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos. En el nombre te poderoso de Jesús. Te adoramos, te exaltamos, te adoramos, te exaltamos, te adoramos, te exaltamos. Te alabamos, Señor, te exaltamos, eterno Padre. Es increíble pensar que es Él quien quiere y anhela y dispuso una reconciliación para ti, para mí. Es increíble pensar que Él, que no comete afrenta contra ti ni contra mí, es Él el que dispone una reconciliación. Es Él el que traza un camino, es Él el que te abre una puerta, es Él el que quiere tu corazón. Es Él, es Él. Extiende tus manos allí donde tú estás. Señor amado, te necesito en el nombre de Jesús. Te necesito, Señor. Yo necesito, Señor, tu presencia en mi vida. Dile, yo necesito tu presencia. Aleluya. Tú eres digno de toda la alabanza. Eres digno de toda adoración. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Hijo. Gracias, amado Jesús. Por medio de la sangre, yo vengo a tu presencia. Por medio de la sangre, oh, yo venzo al enemigo. Por medio de la sangre, yo vengo a tu presencia. Por medio de la sangre, yo venzo al enemigo. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús. Allí por mí, mi vida es transformada.
sangre me acerco a ti, yo entro a tu presencia. Oh Jesús, por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Declaramos hoy, por medio de la sangre, yo vengo a tu presencia. Yo venzo por medio de la sangre. Dilo, yo venzo. Yo venzo al enemigo. Mi vida es transformada. Mi vida es transformada. Cuando su vida allí por mí, mi vida es transformada. Aleluya, Señor, cuando veo a Jesús santo colgado. Es transformada, Señor. Mi vida toma un rumbo distinto, Señor, y diferente. A ti, Señor, Padre Santo, toda la gloria y la honra. Lo que has hecho, Señor, por mí, jamás, oh Dios, jamás, bendito Dios, alguien más hará por mí. Alguien más, nadie más en esta tierra, oh Dios, dará su vida, derramará su sangre santa y sin pecado irá a la cruz por mí. Ningún otro inocente dará la vida por mí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial, por el valor que tú le has dado a mi vida. Gracias, Señor, por el valor que tú le das cada día, Señor amado, a mis decisiones. Padre Santo, gracias. Gracias yo te quiero dar, porque en ti, Señor amado, hay una oportunidad, una reconciliación, bendito Dios. Yo te alabo en esta mañana. Juntos te alabamos y te cantamos, bendito Señor. Juntos te exaltamos, Rey amado, y proclamamos, Dios, mi vida es transformada. Mi vida es transformada. Mis sueños son cambiados. Mi destino, Señor amado, es trazado, Padre Celestial, por tu voluntad, Padre Santo. Aleluya, Santo Dios. Te exaltamos, Rey, y declaramos todos juntos: mi vida es transformada. Me
allí por mí. Muriendo allí por mí. Muriendo allí por mí. Levántate, iglesia, porque aquel que murió y se entregó por ti resucitó, venció a la muerte y se levantó de la tumba. Está delante, a la diestra del Padre, intercediendo cada día por ti y por mí, para que tú y yo también nos levantemos, para que tú y yo también nos reconciliemos, para que tú y yo también día tras día estemos delante de nuestro Dios, para que tú y yo también vivamos la gloria y la majestad del reino de Dios en esta tierra. Levántate, mi hermano. Levanta tu familia, levántate en el día de hoy, levanta tu fe, levántate, levántate. El Señor trae a tu vida un espacio de reconciliación, un camino de restauración, de cercanía contigo y tu generación. Padre, gracias, gracias Dios, muriendo allí por mí. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Ha sido un tiempo de bendición. Hemos podido orar, alabar al Señor. Quiero que todos ustedes sean bienvenidos el día de hoy a este servicio domingo. Démosle gracias a Dios por el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo bien, bien especial. Sean todos bienvenidos a este servicio a nuestra iglesia Maranatha West. Estamos muy agradecidos con Dios. Este es un tiempo bien, bien especial. Le pido por favor que se acomode en su casa, que se disponga a recibir una palabra de transformación. Solamente anhelamos y deseamos en el nombre de Jesús que este sea el año de la transformación y que usted se pueda ver de acuerdo a cómo lo ve Dios. Nos disponemos hoy a recibir, nos disponemos hoy a hacer esos instrumentos que permitimos que la gloria de Dios fluya en nuestros hogares. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Te alabamos, Padre Todopoderoso. Te damos gracias. Queremos invitarlo a todos ustedes a que nos dispongamos hoy a recibir esta palabra. Démosle gracias a Dios por todas estas bendiciones. Quiero pedirle a todos ustedes que antes de empezar podamos orar y darle gracias a Dios por esta palabra, por lo que estamos viviendo. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque estamos hoy aquí en tu casa. Te damos gracias porque estamos hoy aquí, Señor, expectantes a lo que tú vas a hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este es un tiempo, Señor, de bendición, Padre Rey Celestial. Te damos gracias, Padre Todopoderoso. Bendice cada familia que se conecta, bendice cada hombre y cada mujer que se ha dispuesto hoy a parar todas sus actividades, Señor, para que seas tú tomando el orden de nuestras vidas, para que seas tú redireccionándonos, Señor. Te alabamos, Padre, te damos gracias en este tiempo, Padre Todopoderoso. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra no vuelva vacía. Tomamos y declaramos, Señor, Padre Rey Celestial, que tú eres el que dirige esta palabra, Señor. Tú estás con nosotros, Padre Todopoderoso. Espíritu de Dios, yo te pido que seas tú gobernando las mentes, que seas tú gobernando los corazones, que seas tú, Espíritu de Dios, quitando toda distracción que exista en nuestros corazones y en este momento en nuestros hogares, Señor.
Nos disponemos hoy, Señor, a recibir esta palabra, Padre Rey Celestial. Te damos gracias, te alabamos, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues este es el año 2021 y es el año para descubrir que hay un reino de poder y de influencia, mi hermano. This is the year 2021 and it is a year to discover that there's a kingdom of influence and power. Y este es el mejor año que usted y yo podemos estar viviendo. And this is the best year that you and I can be living in. Porque este es el año para conocer lo que valemos en el corazón de Dios. Because this is the year to know what we are worth in the value in the heart of God. Y lo único que usted tiene que guardar en su corazón es que el tiempo de Dios es perfecto. And the only thing you need to keep in your heart is knowing that the time of God is perfect. Este no es un tiempo, mi hermano, para que usted tenga desesperación. This is not a time for you to have desperation. Este no es un tiempo para que usted tenga preocupación. This is not a time for you to be preoccupied. Este es un tiempo donde usted tiene que tener gozo. This is a time where there must be joy. ¿Y por qué tenemos que tener gozo en el corazón? And why do we need to have joy in our hearts? Porque el día de hoy hay fiesta en el cielo. Because today there is a party in heaven. Porque viene el tiempo de la reconciliación con nuestro Padre. Because the time of reconciliation with our Father is on his way. Y Dios promete en este año, mi amado hermano. And God promises in this year. Hacer brotar agua en la tierra árida. Make water come through in the dry soil. En la tierra árida y desolada. In the soil that is alone and dry. Y abrirá caminos donde no hay. And he will open paths where there are no paths. Escúchame bien, Dios es experto en cambiar crisis en oportunidades. God is an expert in changing crisis into opportunity. Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas. God is an expert in changing tears for smiles. Dios es experto de cambiar problemas por bendiciones. God is an expert in changing problems for blessings. Escúchame bien. And listen well. Dios es nuestra fortaleza. God is our strength. En tiempo de aflicción. In times of affliction. El preocuparse no cambia absolutamente nada en lo que estás haciendo en tu vida. Getting worried does not change absolutely anything of what is happening in your life. Pero el confiar en Dios, but the trusting lo in God cambia todo. Changes it all. Por eso no hay circunstancia, which is why there is no circumstance que nos pueda destruir, that can destroy us. Cuando Dios está en el centro de una familia, when God is in the middle of a family, Dios tiene el gobierno de las circunstancias. God has the governing over all circumstances. Y a partir de hoy, from today, en este año de la transformación, in this year of transformation, vamos a enfocarnos en Dios y en las soluciones eternas que Él tiene para esta nación. We're going to focus on God and the eternal solutions that He has for this nation. Por eso yo quiero que tú dejes que tu fe sea más grande que tus temores. Which is why right now I want you to allow your faith to be greater than your fears. Por eso deja que tu santidad sea mucho más grande que tus tentaciones. Let your holiness be a lot greater than your temptations. Por eso deja que tu obediencia sea más grande que tu rebeldía. Let your obedience be greater than your rebellion. ¿Por qué te digo esto? And why do I say this? Porque tu fe. Because your faith. Porque tu obediencia. Your obedience. Y tu santidad. And your holiness. Garantizan el gobierno de Dios en la tierra. Guarantee the governing of God on earth. Y lo que podemos tener hoy en cuenta. And what we can have today in mind. Es que el gobierno de Dios en la tierra. Is that the governing of God on earth. Es la que permite que las fuentes del cielo se abran hoy para traer la gloria de Dios. It's the one that allows the gates of heaven to flow over us to bring the blessing of viene God. Viene gloria de Dios para tu vida. The glory of God is coming for your life. Viene gloria de Dios para tu familia. Glory of God is coming for your family. Viene gloria de Dios para tu descendencia. Glory of God is coming for your descendants. Escúchame bien, en el año 2021. In the year 2021. Dios nos da la fe que desafía todas nuestras incapacidades y todas las circunstancias. God is giving us the faith that challenges all our incapabilities and circumstances. En este año, in this year, Dios nos permitirá, God will allow us, a tu vida, in your life, a tus hijos, God will allow your a los life, que your children, te rodean, the ones that surround you, ver todas las riquezas de gloria que hemos heredado como hijos de Dios. To see all the riches of glory that we have inherited as children of God. Escúchame bien. Listen well. Vamos a ver milagros. We're going to see miracles. Vamos a ver sanidades. We're going to see vamos a ver healing. Vamos a ver la provisión de Dios. We're going to see the provision of God. ¿Por qué te digo esto? And why do I say this? Porque este es el año de la reconciliación con Dios. Because this is the year of the reconciliation with vamos God. Vamos
a llegar a otro nivel de bendición en este 2021. We're going to reach another level of blessing in this 2021. Vamos a llegar a otro nivel de relación con Dios. We're going to reach another level of relationship with God. Acuérdate muy bien. Remember well. Tu esfuerzo. Your effort. Tu obediencia. Your obedience. Tu persistencia. Your persistence. Garantizan la victoria del cielo en la tierra. Guarantee the victory of heaven on earth. Este es un año para poder comprender, mi hermano. This is a year to understand. La autoridad espiritual que te ha sido delegada. The spiritual authority that has been delegated. Tú eres la autoridad de Dios en la tierra. You are the authority of God on earth. Te digo hoy, which is why I tell you today, principados y potestades and strongholds van a conocer tu capacidad. Will know your capacity. Principados y potestades van a conocer nuestro alcance como ministerio. They will know our reach as a ministry. Por eso en este año, that's why in this year, vamos a ser la iglesia, we're going to be the church, el motor de influencia que nunca antes el cielo había tenido en la tierra. The motor of influence that, that heaven never ever had here on earth. Eso somos tú y yo. That's you and I. Eso es Maranatha West. That's Maranatha West. Eso es lo que Dios ha destinado para este ministerio en Mississauga. That's what God has destined for this ministry. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? How many of you say amen to that? Den un aplauso a Dios ahí en su casa. Give a big round of applause there at home. Pero entonces, a lo que queremos llegar hoy, al punto que queremos llegar hoy. To the point that we want to reach today. Estamos en una serie de enseñanzas este año. We're in a series of teachings this year. Con respecto a los sacrificios, en los beneficios del sacrificio de la muerte de Jesús. With respect to the benefits of the sacrifice of Jesus. Y yo lo que quiero que tú sepas es que, and what I want you to know is that, muchos de nosotros los seres humanos, many of us human beings, que estamos en la tierra, that are here on earth, nacimos con un instinto de protección. We were born with a protective instinct. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que cuando algo tiene mucho valor en nuestro corazón, that when something has a lot of value in our heart, tenemos la capacidad de reaccionar, we have the capacity to react, protegiendo lo que amamos, protecting what we love. El amor de un padre, the love of a parent, o de una madre, or from father or a mother, cuando un hijo está en peligro, when their child is in danger, puede llegar a romper limitaciones mentales y físicas. Is able to break physical and mental limitations. Y quiero hacerte esta pregunta hoy. And I want to ask you this question today. ¿Qué estás dispuesto a hacer por alguien que amas para protegerlo? What are you willing to do for someone that you love in order to protect them? ¿Cómo actúa un hombre cuando ama a su esposa y a sus hijos y quiere protegerlos? When does a man act when he loves his wife and children and he wants to protect them? Pues la verdad, nosotros los seres humanos tenemos que aprender mucho con respecto a lo que es el sacrificio y lo que es el amor. Well, in reality, as human beings, we need to learn a lot about what sacrifice and love actually is. Y me gusta mucho aprender de los animales. And I really like to learn from the way animals behave. En el reino de los animales podemos aprender y reflexionar qué tanto representa para ellos el sacrificio y la protección. In this animal kingdom, we can kind of reflect and see how much sacrifice represents to them. Y hace poco miré algo que me llamó mucho la atención. And recently I saw something that caught my attention. Los pulpos. Octopus. ¿Sabía usted que los pulpos? Did you know that octopus? Colocan 5,000 huevos. They lay 5,000 eggs. Y mucho más. And even more. En el momento que estos huevos son colocados, and in the moment that these eggs are laid, para que se puedan formar y se puedan desarrollar, for them to be formed and to be developed, la mamá pulpo, the female octopus, toma la decisión, makes the decision, de cubrirlos con todo su cuerpo, to cover them with her entire body, por aproximadamente 4 meses, for nearly 4 months. ¿Y sabe qué hace esta mujer, esta mamá pulpo? And you know what this female octopus does? No come. She doesn't eat. No se mueve. She doesn't move. No hace absolutamente nada. She doesn't do absolutely hasta anything. Que estos huevos, until these eggs, se desarrollan, are developed, y puedan salir a la vida, and they can go out to life. En esos 4 meses, in those 4 months, ella sabe, she knows, que su destino, that her destiny, es la muerte, is death. La mamá pulpo, the female octopus, decide entregar su vida, decides to give her life up, por sus hijos, for her eggs. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por sacrificio y protección por los que amas? What are you willing to do for sacrifice and protection for those that you love? Pues quiero decirte algo bien importante. Well, I want to tell you something very important. Dios ha determinado, God has determined, que su amor es tan grande por nosotros, that his love is so great for us, y es un amor tan difícil de entender, de comprender, and it's such a difficult love to understand and comprehend, que Dios prefirió tener y hacer un conflicto en el cielo, that God preferred to create
a conflict in heaven. Para solucionar el problema que el hombre tiene en la tierra. To solve the problem that man had on earth. Decidió entregar a su hijo. He decided to give up his son. Por nosotros. For us. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? ¿Pero por qué me vas a entregar? But why are you going to give me up? Me vas a entregar por ellos. You're going to give me up for them. Y Jesús, y Dios le dijo, sí, me da pena. And, Jesus, and God said, yes. Te tengo que entregar. I have to. Él prefirió armar un conflicto en su familia para resolver el problema del distanciamiento del hombre en su corazón. He preferred to create a conflict within this heavenly family to resolve a problem that was with that was caused by man. Y Jesús le dijo, and Jesus said, ¿los prefieres a ellos? You prefer them antes que preferirme a mí? Before preferring me? Y la respuesta de Dios, and the answer that God gave, tú eres el creador del mundo. You are the creator of the ellos world. No tienen a nadie, solo me tienen a mí. They don't have anyone, they only have me. Por eso tú tienes que ir a la tierra. Which is why you must go to earth. Y te tienes que sacrificar por ellos. And you must sacrifice yourself for them. Escúcheme bien algo. Listen to something. El único amor que nunca falla. The only love that never fails. El único amor que nunca cambia. The only love that never changes. Es el amor de Dios. It's the love of God. El resultado de su amor. The result of his love. Esa decisión que tomó Dios de generar ese conflicto en el cielo. That decision that God made of generating that conflict on heaven. Ha traído beneficios de manera indefinida. Has brought benefits in an undefined way. En determinado momento usted y yo tenemos beneficios. You and I have benefits. Que son de manera indefinida para nuestra capacitación y nuestra conquista en la tierra. That are in an undefined way for our enabling and our conquering on earth. Y para que tú tengas claridad, and for you to have clarity, los bienes del mundo son temporales. The goods of the world are temporary. Pero las bendiciones de Dios son eternas y permanecen con nosotros para siempre. But the blessings of God are eternal and they remain with us forever. Vamos a recibir paz. We're going to receive peace. Vamos a recibir victoria. We're going to receive victory. Vas a recibir sanidad. You're going to receive healing. Vas a recibir prosperidad. You're going to receive prosperity. Vas a recibir estabilidad. You're going to receive stability. Vas a recibir la apertura a una vida nueva. You're going to receive the opening to a new life. De manera eterna y permanente. In an eternal and permanent way. Yo no sé, way. Pero yo de usted daría un salto y le daría gracias a Dios. I don't know, but if I heard this and I was here, I would jump and give thanks to God. Give a big round of applause to the Lord. Pero desafortunadamente usted y yo como hijos de Dios. But unfortunately, you and I as children of God. Tenemos y muchas veces que tomar decisiones. We have too many times make decisions. Hay decisiones que desafortunadamente pueden traer demasiados conflictos a tu vida. There are decisions that unfortunately can bring many conflicts to your life. Como hay decisiones que a partir de hoy, como tú las tomes, te van a traer bendiciones eternas. Just as there are decisions that starting from today, when you take them, they could bring eternal results. Te digo algo. I tell you something. Este es el tiempo para tomar buenas decisiones. The time to make right decisions. Este es el tiempo para tomar las decisiones que Dios necesita que tú tomes para asumir tu responsabilidad en la tierra. This is the time to make decisions that God needs for you to make to assume your responsibility as a child of God here on earth. Porque todas las decisiones que tomó Dios, because all the decisions that God made, fue una decisión que nos dio un beneficio. Were decisions that benefited us. Es decir, el resultado de una acción en el corazón de Dios, as to say, the result of an action in the heart of God, trajo bendiciones para tu vida. Brought blessings for your life. Pero hay decisiones que tú has tomado que te han traído maldición a tu vida. But there are decisions that you have made that have brought a curse to your life. Por eso tú en el nombre de Jesús hoy, which is why today you in the name of Jesus, vas a aprender qué significa el sacrificio y la determinación para tener bendición en tu vida. We'll learn what the sacrifice means for you to have a blessing in your life. Escúchame bien algo. Listen to something very well. Tu sacrificio, your sacrifice, en obediencia, in obedience, es el éxito para tu mañana y tu futuro. Is a success for your tomorrow and for your future. El sacrificio que tú haces hoy, the sacrifice that you make today, será tu fuerza para cumplir con el propósito de Dios. Will be your strength to fulfill the purpose of God. Y en este tiempo de tanta dificultad, and in this time of so much difficulty, usted y yo como iglesia y como cuerpo, you and I as a church and as a body, es el tiempo donde tenemos que traer seguridad. It's the time when we must bring security. Es el tiempo donde tenemos que traer confianza. It's the time where we must bring trust. Esperanza. Hope. Propósito. Purpose. Este es el año donde la iglesia está llamada a redireccionar. This is the year where the church has been called to redirect. A redireccionar vidas. To redirect lives. A declarar propósitos. To declare purposes. Porque hay acciones y decisiones. Because there are actions and decisions. Que te harán útil en la tierra. That will make you useful on earth. Pero hay acciones y decisiones que te darán valor en el cielo. But there are actions and decisions that will give you value in heaven. Por eso es necesario que todos nosotros los hijos de Dios, which is why it's necessary that all of us the church,
children of God, recordemos y sepamos that we remember and that we know, que por una decisión del Padre, that because of a decision of the Father, por una acción de nuestro Jesús, for an action of our Jesus, se conquistaron beneficios para nosotros en la cruz, benefits for us were conquered on the cross, que nos han dado valor en el cielo, that have given us value on earth, pero te han dado autoridad en la tierra, but have given you authority on earth. Y lo primero que lleves a tu corazón hoy, and the first thing that you need to take to your heart today, tu vida vale para Dios. Your life is valuable for Escúchame God. Escúchame esto, no saber que tú tienes valor para Dios. Listen to this, not knowing that you have value for God. Te puede hacer un caminante errante en este mundo. Can make you a mistaken walker on this earth. Sin propósito. Without purpose. Sin capacidad. Without capacity. Simplemente te vas a convertir en una piedra de tropiezo. You will simply turn into a stumbling stone. Por eso que tenemos hoy que aprender. Which is why today we must learn. Que hay reconciliación. That there is reconciliation. Hay reconciliación en el sacrificio de Cristo, mi hermano. There is reconciliation in the sacrifice of Christ. Por eso hoy vamos a aprender. Which is why today we're going to learn. Hoy vamos a recordar. Today we're going to remember. Tú vas a redireccionar todo lo que estás haciendo porque hay una reconciliación hoy en el cielo y en la tierra. Today you're going to redirect everything that you're doing because there is a reconciliation on heaven to earth. Vamos a aprender qué fue lo que pasó. ¿Por qué hay esta reconciliación y cuáles son los beneficios que tenemos como cuerpo de Cristo y como hijos de Dios? We're going to learn what happened and what the benefits that we have as a body of Christ are. Romanos 5, versículo 10. Romans 5, verse 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien tenemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, he will certainly save us from God's condemnation. For since our friendship with God was restored by the death of his son, while we were still his enemies, we will certainly be saved through the life of his son. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death, so death spread to everyone, for everyone sinned. Es increíble lo que esta palabra está diciendo. It's incredible what this word is saying. Pero quiero hacer énfasis en la primera oración. But I want to make an emphasis in the first sentence. Porque si siendo enemigos, And since we were made enemies, ¿cómo es posible que usted y yo nos hayamos convertido en enemigos de Dios? How is it possible that you and I turned into enemies of God? Eso es algo demasiado serio y demasiado delicado. That's something that's so serious and so delicate. Por eso quiero recordarte algo. Which is why I want to remind you something. Que la mentira tiene poder. That lies have power. La duda tiene poder. Doubts has power. ¿Cómo nos hicimos enemigos de Dios? How did we become enemies of God? Por el poder de una mentira y por el poder de una duda. Through the power of a lie and through the power of doubt. Génesis 3, versículo 1 en adelante. Genesis 3, verses 1 to 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los hombres del huerto podréis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Says the serpent was there. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Escúchame bien. Listen well. Todo empezó con una conversación con quien no se debía hablar. Everything began with a conversation between some with a person with someone who they shouldn't be Muchos having a conversation nosotros, with. Nosotros los seres humanos comenzamos a tener conversaciones peligrosas con quien en determinado momento nos va a arruinar la vida. Many of us begin to have conversations that are dangerous with those people that at one point could be the ruin of our lives. Adán y Eva cometieron un error gravísimo. Adam and Eve made an incredible mistake. Le prestaron los oídos y la boca a la serpiente. They lend their ears and their mouth to the snake. Y escúchame bien algo. And listen to something.
Quien escucha a la serpiente tarde o temprano termina envenenado. Whoever listens to the snake, sooner or later, venom will come into the picture. ¿Por qué te digo esto? Why do I say this? Porque son las verdades a medias. Because it's those half-truths. Las que el enemigo coloca en nuestro corazón. The ones that the enemy places in our heart. Para envenenarnos. To poison us. Para desacreditar a Dios y sus beneficios. To make God and his benefits lose credit. Acuérdate lo que dice Génesis 3:11. Remember what Genesis 3:11 says. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Who told you that you were naked? The Lord God asked. Escúchame bien. Have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? El enemigo siempre va a sembrar la semilla de la duda. The enemy will always sow the seed of doubt. Con verdades a medias. With half truths. Verdades a medias las cuales nos terminan envenenando y gobernando. Half truths that end up poisoning us. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? And what does the enemy want? Que la vergüenza se te gobierne el corazón. That embarrassment governs your heart. Porque si hay algo que puede gobernar al hombre, because if there's something that can govern men, es la vergüenza. It's embarrassment, shame. Cuando tú cometes un error y estás avergonzado, when you make a mistake and you feel embarrassed, con Dios, with God, por lo general el hombre lo que hace es esconderse. Generally, what men do is hide. Ten cuidado, mi hermano. Be careful. La vergüenza te puede gobernar. Shame can govern you. Ten cuidado, mi hermano, porque el enemigo quiere ponerte en vergüenza con Dios. Be careful, because the enemy wants to put you in shame before God. Porque él sabe que avergonzándote frente a Dios, because he knows that when he embarrasses you before God, va a trastornar todo lo que Dios tiene para ti y todo lo que Dios ha gobernado, ha coronado para ti. He will just change everything that God has for you and everything that God has conquered for you. Ten cuidado, mi hermano. Be careful. Porque tus pensamientos, because your thoughts, y tus acciones, and your actions, determina quién te enseña. Determine who taught you. Y quien te enseña, and whoever taught you, es quien te gobierna. Is whoever governs you. ¿Quién le dijo a Adán y Eva que estaban desnudos? Who told Adam and Eve that they were naked? La serpiente sabía que si envenenaba el corazón de Adán y Eva, the snake knew that if the heart of Adam and Eve was poisoned, podía tener el gobierno de él. He could have governed, he could govern them. Pero lo que tú tienes que tener en cuenta, but what you must keep in mind, debes tener cuidado porque la mentira y la duda tienen poder. You must be careful because lies and doubt has power. Y fue una mentira y una duda lo que en determinado momento nos llevó a ser enemigos de Dios. And it was that lies and it was those lies and those doubts that took us to be enemies of God. Pero acuérdate lo que dice la palabra en Juan 8 versículo 44. But remember what the word of God says in John 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permitido en la no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Acuérdate bien algo hoy. Remember something today. El enemigo siempre va a querer tener homicidio. The enemy will always want to have homicide. Él va a querer asesinar tu propósito. He's always going to want to murder your purpose. Él va a querer matar tu identidad. He's going to want to kill your identity. El padre, cuando en las culturas antiguas, in the old cultures, the father determinaban el nombre de sus hijos. The parents, the fathers, determine the name of their children. Esos nombres, and those names, determinaban el propósito y el destino de sus hijos. Would determine the purpose and the destiny of their children. Por eso yo te digo hoy en el nombre de Jesús. Which is why I tell you today in the name of Jesus. No le prestes los oídos a la serpiente. Do not lend your ears to the snake. No le prestes los oídos a la serpiente. Do not lend your ears to the snake. Porque la serpiente tiene veneno. Because the snake has venom. Y quien escucha a la serpiente, and whoever listens to the snake, tarde o temprano va a terminar envenenado. Sooner or later will end up with venom. Van a haber mentiras que te van a traer identidad. There will be lies that will bring identity. Van a haber mentiras que él te va a colocar para traer incapacidad. There are going to be lies that he will bring to bring this incapability. No permitas que el padre de la mentira, do not allow the father of lies, te dé una identidad que no es la tuya, give you an identity that's not yours. No permitas que el padre de la mentira, do not let the father of lies, desacredite la labor que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Discredit the work that God has for you and your family. Fue el pecado, it was sin, lo que trajo separación entre Dios y el hombre, that brought separation between God and men.
Cuando estoy desobedeciendo, when I'm disobeying, cuando estoy en contra de la voluntad, when I'm against the will, ahí es cuando estoy pecando. That's when I'm sinning. Ahí es cuando estoy asumiendo la identidad del padre de la mentira. That's when I'm assuming the identity of the father of lies. Y la pregunta que tienes que hacerte hoy, and the question that you must ask yourself, ¿cómo estás today caminando is, hoy? How are you walking de acuerdo today? Al padre de la mentira, according to the father of lies, o de acuerdo al padre de los cielos, or according to the father of heaven? Tus acciones determinan quién te enseña y quién te gobierna. Your actions determine who teaches you and who governs you. Pero tienes que tener en cuenta, but you must keep in mind, que vale la pena recordar that it is worth que hay una vieja naturaleza en nosotros, that there is an old nature que in es us contraria a la voluntad de Dios, that goes against the will of God. Tú y yo nacemos con inclinaciones al mal. You and I were born with inclinations to evil. Tú y yo tenemos motivaciones egoístas y egocéntricas. You and I have motivations that are selfish. Por eso tienes que reflexionar cómo estás caminando hoy. Which is why you must reflect how you're walking today. Porque los que viven conforme a la carne, because the ones that live according to the flesh, ponen la mente en las cosas de la carne, put their mind in the things of the flesh. Pero los que viven conforme al espíritu, but the ones that live according to the spirit, están viviendo conforme a las cosas del espíritu, are living according to the things of the spirit. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Una persona que vive conforme a la carne, a person that lives according to the flesh, es aquella a la cual dirige sus pensamientos, is the one that directs their thoughts, sus emociones, their emotions, y sus sensaciones, and their feelings, al gobierno de la carne. According to the governing of the flesh, hay seres humanos que tienen gobernada su vida, there are human beings that have their life governed, y dirigida, and directed por los antojos de la carne, by the desires of the flesh, y son personas que están terminando, están siendo gobernadas por los deseos de su carne, and those are people that are being governed by the desires of their flesh. Hoy te digo, today I tell you, ten cuidado, be careful, no le prestes los oídos a la serpiente, do not lend your ears to the snake, porque el veneno es algo pequeño. Because venom is something small. La mentira es como el veneno de la serpiente, es pequeña. And those lies are like this, the venom of the snake, pero small. Es demasiado peligrosa. But lethal. Porque lo pequeño, because what's small, con una motivación que no venga organizada por Dios, when it comes with a motivation that is not directed by God, se puede volver algo grande e incontrolable. It can turn into something big and uncontrollable. Esas son las mentiras del diablo. Those are the lies of the devil. El veneno va en pequeñas dosis, mi hermano. Venom is lethal in small doses. Por eso yo te pido hoy, which is why I ask you today, que tengas mucho cuidado con esas pequeñas libertades. Be very careful with those small freedoms. Ten cuidado con esas pequeñas libertades que le das a tu cuerpo. Be careful with those small freedoms that you give your body. El teléfono en el baño. The phone in the bathroom. Nadie nos ve. No one sees us. El teléfono en el carro con redes sociales. The phone in our car with social media. Yo les soy bien honesto. I want to be very honest. Yo soy un buñuelo para las redes sociales. I suck at social media. No, hermano, yo confundo el Facebook con el Instagram con el todo. Y a veces digo, hay Messenger, ya eso como que ni existe, hermano. I confuse them all. Pero sí me he dado cuenta, but I have noticed, que hay algo en las redes sociales, there is something in social media, que si usted no las maneja adecuadamente, that if you don't manage them adequately, es un problema demasiado complejo. It's a very complex problem. Instagram para mí, no tengo Instagram, ya lo saqué de mi teléfono. I don't have Instagram on my phone anymore. Es increíble, es una piedra en el zapato para mí. It's like a stone on my shoe. Es increíble la cantidad de cosas que llegan ahí. It's incredible the amount of things that get there. Y te van a, en determinado momento, a motivar pequeñas libertades de la carne. And motivate small freedoms of the flesh. Escúchame bien. Listen well. Con esas pequeñas libertades, with those small freedoms, acuérdate bien. Remember. Lo que en un momento algo que era pequeño, what was small in a moment, se puede volver grande e incontrolable. It can turn into something big and uncontrollable. Entonces pregúntate algo. So ask yourself something. ¿Qué está dirigiendo tu vida? What is directing your life? ¿Qué es lo que te dirige? What directs you? ¿Qué es lo que te gobierna? What governs you? El pecado de Adán nos despojó de la gloria de Dios. The sin of Adam drifted us away from the glory of y a partir de ese momento, God. And from that moment, las consecuencias de su pecado, the consequences of that sin, desfiguró la semejanza de Dios, disfigured the likeness of God, y las leyes del Padre Creador en la tierra, and the laws of the creating Father on earth. Y eso es lo que se ha transmitido de generación en generación. And that's what has been transmitted from generation to generation. Por eso hoy es el día donde vamos a tener reconciliación con Dios. Which is why today is the day when we're going to have reconciliation with God.
God. Pero clarifiquemos algo. But let's clarify something. ¿Qué es reconciliar? What does it mean to reconcile? Si estamos hablando de reconciliación, if we're talking about reconciliation, es porque definitivamente estamos hablando de enemistad. It's because we're talking about a state of being enemies. Para muchos el enemigo de Dios, for many the enemy of God, es el diablo. It's the devil. Y le voy a decir algo. And I want to say something. El diablo no es enemigo de Dios. The devil is not the enemy of God. Porque el diablo no tiene los atributos que Dios ha determinado para alguien que tenga la misma capacidad de Dios en la tierra. Para muchos el enemigo de Dios, para muchos el enemigo de Dios es el diablo. To many the enemy of God is the devil. Pero él no tiene los atributos. But he doesn't have the attributes que nosotros poseemos. That we possess. Para tener la capacidad de Dios en la tierra. To have the capacity of God on earth. Por eso te digo algo hoy. That's why I tell you something today. Sed sobrios. Be sovereign. Velad. Pray. Porque vuestro adversario el diablo, because your adversary the como devil, león rugiente, like a roaring lion, anda alrededor buscando a quien devorar, is walking seeing who he can devour. Escúchame bien. Listen well. El único que ha creado una alta distancia, un alto distanciamiento entre Dios y el hombre, the only one that has created a great a distancing between God and men, hemos sido nosotros mismos. It has been us, ourselves. Nosotros somos el mayor enemigo de Dios en la tierra. We are the greatest enemy of God on earth. El diablo no es simplemente sino un adversario. The enemy is just an adversary. El diablo simplemente es una persona llena de envidia. The enemy is just a person filled with envy. Porque él quiere tener el reino y coronar esta tierra con su maldad. Because he wants to have the kingdom and crown it with his evil. Pero Dios nos dice hoy, but God is telling us today, que viene el tiempo de la reconciliación. That the time of reconciliation es decir, is coming. Viene un tiempo donde viene un cambio de relación entre Dios y el hombre. It's to say a time is coming when a change of relationship is coming between man and God. Es decir, viene un tiempo donde vamos a tener verdaderamente una relación estrecha con Dios este año. It's to say a time is coming in which where we're going to have a tight relationship with God. Pero no puedes desconocer, but you cannot be unknown, que si eres amigo del mundo, to the fact that if you're a friend eres of the enemigo world, de Dios, you're an enemy of God. Ten claridad eso, y eso tienes que tenerlo claro en tu corazón. Have clarity in that, and you must have that clear in your heart. Si eres amigo del mundo, if you're a friend of the world, eres enemigo de Dios, you're an enemy of God. Mira lo que dice Santiago 4, versículo 1. Look at what James 4, verse 1 says. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia? ¿No podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y mira lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es bien claro que tú tengas en cuenta, it's very clear that we must have in mind, que no hay nada que provenga de este mundo, that there's nothing that comes from this world, que sea una solución real para la desgracia del hombre, that can be a real solution for the disgrace no that man lives. Tú no le puedes dar confianza al dinero. You cannot give trust to money. Tú no le puedes dar confianza a tu trabajo. You cannot give trust to your job. Tú no le puedes dar confianza a una casa, a un carro, a lo que mejor puedas conseguir en esta tierra. You cannot give trust to a house, a car, to what you can acquire on this earth. Porque soluciones temporales, because temporary solutions, no son soluciones reales, are not real solutions. La solución que tiene Dios es, the solution that God has is, o eres amigo del mundo, or you're a friend of the world, o eres enemigo del mundo, or you are an enemy of the world, o toma la decisión de ser mi amigo, or you make the decision of being my friend. Por eso tenemos que reconocer, which is why we have to recognize, que estamos hoy llamados a tener reconciliación con el Padre, that today we are being called to have reconciliation with the Father. Pero tienes que establecer, but you must establish, que lo que te va a dar la capacidad en este tiempo, the fact that was going to give you the capacity in this time, es todo lo que proviene del cielo, is everything that comes from heaven, todo lo que purifica, everything that purifies, todo lo que en determinado momento nos va a poder dar el poder y la autoridad de Dios, everything that will give us the power and authority of God. Y me gusta lo que dice el versículo 10, and I like what verse 10 says. Humillaos delante del Señor,
Es cual, acuérdate bien de esto. Humillaos delante del Señor. It's a surrender before the Lord. Y Él os exaltará. And He will exalt you. Humillémonos hoy. Let's surrender today. Reconozcamos nuestros errores. Let's recognize our mistakes. Reconozcamos nuestras fallas. Let's recognize our failures. Que el Señor te va a exaltar. That the Lord will que el Señor you. Te va a dar autoridad. That the Lord will give you authority. Y te vas a convertir en parte de la solución. And you will turn into a para part la desgracia of the solution que vive el hombre. To the disgrace that man is living in. Pero vamos a encontrar personas. But we're going to find people que nos van a decir, that will say, pero pues, yo no sé si usted se ha dado cuenta. I don't know if you've noticed. Hay como niveles de enemistad. There are levels of this. There are levels of this level of this enemies. Sí, hay personas que ni son tus amigos ni son tus enemigos. There are friends that are not your friends and are not your enemies. Es decir, te saludan. They say hi to you. Si están bien te saludan, si están mal no te saludan. If they're good they say hi to you, if they're not they won't. Si tienen un buen estado de ánimo sonríen, si no no. If they have a good, if they're feeling good they smile, if they're not they won't. Pero así mismo hay personas. In the same way there are people. Que nos van a decir. That will tell us. Pero yo no hago nada malo. But I don't do anything bad. Yo respeto a Dios. I respect God. Yo no me meto con él. I don't deal with him. Pero lo único que ellos saben. But what they know. Lo único que ellos no saben. What they don't know. Es que el pecado está en medio de ellos. Is that sin is in them. Que no están caminando de acuerdo a su voluntad. That they're not walking according to his will. Podríamos decir que esas son las personas que son como simpatizantes. We can say like those are the people that are sympathizing. Escúchame bien. Listen well. Pero también hay personas. But there are also people. Que son enemigos de nosotros o que no son amigos de nosotros. That are not our friends. Pero su enemistad en determinado momento no afecta la relación que nosotros tenemos con Dios. But their enmity does not affect the relationship that we have with God. Es decir, son indiferentes. It's to say they're just indifferent. Son indiferentes a la iglesia. They're indifferent to the church. Son indiferentes a la palabra. They're indifferent to the word. Son indiferentes a lo que Dios quiere hacer. They're indifferent to what God wants to do. Pero lo que ellos no saben, but what they don't know, es que el pecado está en medio de ellos. That sin is in between them. Pero también hay otros, but there are also others, que están en contra absolutamente de todo. That are against absolutely everything. Que están en contra de la voluntad de Dios. That are against the will of God. Que están en contra de los propósitos de Dios. That are against the purposes of God. Y de todo lo que representa Dios en la tierra. And of everything that God represents on earth. Pero acuérdate algo. But remember something. No importa que nos que seas simpatizante. It doesn't matter if you're sympathizing. No importa que seas indiferente. It doesn't matter if you're indifferent. Y aún siendo simpatizante o indiferente. And even if you're sympathizing or indifferent. Y estando en contra de Dios. And being against God. La palabra dice en Salmo 7 en adelante. The word of God says in Psalm 7, 10, 11. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Pero Dios es juez justo. Que está mirando, está airado, está airado contra el impío todos los días. ¿Qué te estoy diciendo con esto? What am I telling you with this? Encárgate de la obediencia y el arrepentimiento. Make sure that you are on top of obedience and repentance. Que de la justicia se encarga Dios. That God, wow. That of justice God is in charge of. Usted puede ser simpatizante. You can be sympathizing. Usted puede ser indiferente. You can be indifferent. O usted puede estar en contra de Dios. Or you can be against God. Lo único que yo te puedo decir a ti. But the only thing that I can tell you. Sé obediente. Is be obedient. Y ten arrepentimiento en tu corazón. And have repentance in your heart. Porque Dios te va a dar a cada ser humano lo que va a ser justicia de acuerdo a su corazón. Because God will give justice according to his heart to every human being. Y escúchame bien. And listen well. Tenemos tanto valor para Dios. We have so much value for God. Que prefirió armar un problema en el cielo. That he rather build a problem on heaven. Para poder arreglar el problema con el hombre. He rather create a problem in heaven so that he could fix the problem with man on earth. Por eso tú y yo tenemos que reflexionar. Which is why you and I must reflect. Por eso tú y yo tenemos que recibir a Jesucristo hoy. Which is why you and I must receive Christ today. ¿Y cómo podemos hacer para recibir esa reconciliación? And what can we do to receive that reconciliation? Tendremos que preguntarle a un amigo de Dios. We would have to ask a friend of God. ¿Y quién es amigo de Dios? And who is a friend of God? La palabra dice en Santiago 2:23. The word of God says in James 2:23. Cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y esto es demasiado fuerte, demasiado poderoso. And this is very powerful. Y fue llamado amigo de Dios. And he was called a wow. Friend of God, Abraham. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que Abraham fue amigo de Jehová. That Abraham was a friend of Jehovah. Dios demandó a Abraham. God sent Abraham y a Sara.
and Sarah, teniendo una edad avanzada, having an advanced age, no teniendo capacidad, not having the capacity, no teniendo absolutamente nada, not having absolutely anything, que salieran de su país, for them to come out of their country, y se fueran a vivir a otro lugar que ellos no conocían, and they went to go live to in another place that they did not know. Acuérdese, no eran jóvenes. Remember, they weren't young. No tenían en determinado momento capacidad económica en ese momento. They didn't have economic capacity in that time. Una carpa. A tent. Y Abraham así. And yet Abraham, like that, obedeció a Dios. He obeyed God. Tú quieres en determinado momento saber cómo podemos recibir a Dios. You want to know how we can receive God. Cómo podemos ser amigos de Dios. How we can be friends of God. Pues seamos obedientes a la palabra. Well, let's be obedient to the seamos word. Obedientes a sus propósitos. Let's be obedient to his purposes. La Biblia está llena del conocimiento de Dios. The Bible is filled with the knowledge of God. Y es un contacto diario con la palabra. And it's a daily contact with the word. Lo que te va a sintonizar de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. What's gonna allow you to be synchronized to what the will of God is. No te dejes gobernar por los sentimientos. Do not be governed by your feelings. No te dejes dirigir por tus emociones. Do not be directed by your emotions. Es tu obediencia la que en determinado momento te va a dar a ti la capacidad de acercarte a Dios. Your obedience is what is going to allow you to get closer to God. Es la fe, it's faith, la que te va a permitir a ti, that will allow you, tener este acercamiento, to have this closeness. ¿Y fe en qué? And faith in what? Pues es fe en el sacrificio de Cristo. Well, it's faith in the sacrifice of Christ. Es fe en saber que entregó tu hijo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. It's faith in knowing that he gave his son so you and I could be saved. Acuérdate lo que dice la palabra. Remember what the word says. Mateo 11, 28-30. Matthew 11, 28-30. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Escúchame bien. Listen well. Hoy podemos sentir la carga y el peso del pecado. Today we can feel the burden and the weight of sin. Porque sabes qué te digo hoy. Because you know what? Hay personas que le gusta construir sus propias cruces. There are people that like to build their own crosses. Jesús nos está invitando hoy. Jesus is inviting us today. A que descarguemos todo ese pecado de nuestra vida. To unload all that sin in our life. Porque toda la carga del pecado. Because all the weight of sin. Te condena. Condemns you. Pero el yugo del cielo. But the yoke of heaven. Te da gloria y victoria. Gives you glory and victory. Escúchame bien. Listen well. ¿Cómo es ese yugo? How is that yoke? Normalmente el yugo lo utilizaban los animales en la ganadería. Generally, yokes were used by animals in the farming. Para arar la tierra. So that they could treat the soil. Y los animales que normalmente se utilizaban para esta labor. And the animals that were generally used for this work. No podían ser cualquier animal. Could not be just any animal. Eran animales vigorosos. They were strong animals. Fuertes. Strong. Con capacidad. With this physical capacity. Y escúchame bien. And listen. El tipo de especie que se utilizaba para esto. The type of species that was used for this. Era una especie. It was a species que tenía capacidad, that had capacity, que tenía identidad, that had identity, y que tenía la victoria, and that had the victory. ¿Qué pasa con el yugo? What happens with the yoke? ¿Cuál es la función de este yugo? What is the function of this yoke? Primero que el yugo te va a ayudar. First, the yoke will help you a llegar a la misma especie de Jesús, to reach the same species, a llegar a ese mismo nivel de Jesús, to reach the same level of Jesus. Porque es Jesús contigo, because it's Jesus with es you. Es Jesús jalando contigo, it's Jesus pulling es with Jesús you. Hablando contigo, it's Jesus speaking with escúchame you. Bien, ese yugo nos va a permitir a ti y a mí. Listen well, that yoke will allow you and I aprender de un experto, to learn from an expert. Ese yugo te va a permitir a ti, that yoke will allow you tener la identidad de Cristo en la tierra, to have the identity of Christ on earth. Y vamos a empezar, and we're going to learn, y vamos a terminar, we're going to begin, lo que Dios nos ha mandado hacer en la tierra, what God has called us to do on earth, porque nos conviene el yugo, because the yoke is, el yugo nos conviene, it's convenient for us, porque te va a dar capacidad, te va a dar identidad y te va a dar victoria, because it will give you capacity, identity and victory. Pero no podemos desconocer algo importante, mi amado, we cannot be unknown to something important, que en el caminar de la vida cristiana, that in the war, in this Christian life, llegará un momento en que podremos fallar. There could be a moment where we could fail. Indiscutiblemente. Undoubtedly. Este material, this material that tiene we are, un porcentaje de error. Has a percentage of error. Y podemos de manera ingenua, and in an ingenious way, cometer el error, we can make the mistake, de caer un día, of falling one day, de caer en cualquier momento, of falling in any moment. ¿Cuántas personas, how many people, por una caída, because of a fall, han abandonado el propósito de Dios? Have abandoned the purpose of God. ¿Cuántas personas, how many people, por un descuido, because of
because not being careful, han abandonado el propósito de Dios. Have abandoned the purpose of God. ¿Por qué se ha abandonado el propósito de Dios? Why is that purpose of God abandoned? Porque ha venido el acusador. Because the accuser has Porque ha venido, come. Ha venido a, en determinado momento a refregar y a encender la culpabilidad. Because the guilt has come to be ignited. Escúchame bien. Listen well. La culpabilidad debilita el espíritu del propósito de Dios en la tierra. Guilt weakens the spirit of the purpose of God on earth. La acusación deteriora tu identidad. This accusation deteriorates your identity. Las acusaciones que trae tu enemigo. The accusations that your enemy brings deterioran el valor que tú tienes en el corazón de Dios. Deteriorate the value that you have in the heart of God. Por eso tú tienes que acudir a la sangre. Which is why you must cry out for the blood. Cada vez que llegue la culpabilidad. Every time guilt comes. Cada vez que llegue el acusador. Every time the accuser comes. Tú tienes una sangre. You have a blood. Una sangre que te da autoridad. You have a blood that gives you authority. Una sangre que te da poder. You have a blood that gives una you power. Una sangre que te permite manifestar el reino. You have a blood that allows you to manifest Escúchame the kingdom bien. Of God. Escúchame bien. Listen well. Dios no salvó una tercera parte tuya. Dios te salvó completo. God didn't save just a third of you. He saved salvó you entirely. Tu espíritu. He saved your spirit. Salvó tu alma. He saved your soul. Salvó tu cuerpo. He saved your body. Eso te dice a ti. That tells que puedes vivir una vida como un hijo de Dios. As a child que of tú God. Tienes derechos. That you have the rights. Que hay plena prosperidad para ti. That there is plenty que Dios compró sanidad completa para ti. That God purchased entire healing for Por you. Por eso hoy es el tiempo de la reconciliación con Dios. Which is why today is the time of reconciliation este with God. Es el tiempo de la relación con Dios. This is the time of the relationship Por eso venimos God, hoy which is where we come today, con el propósito with the purpose de reconciliarnos con Dios. Of reconciliating with God. Mira lo que dice la palabra. Look at what the word says. Colosenses 1:22. Colossians 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Escúchame bien. Listen well. Reconciliación, ¿qué significa? What does reconciliation mean? Reconciliación significa relación. Reconciliation means relationship. Es decir, la reconciliación que Dios nos ofrece gracias al sacrificio de Jesús. It's to say the reconciliation that God offers us thanks to the sacrifice of Jesus. Es que la relación entre el hombre y Dios. It's that the relationship between man and God. Va a cambiar. Will change. Pero ¿para qué cambia? But why does it change? Cambia para que te sigas comportando como lo habías hecho antes. It changes so that you continue to behave the way you did before. Cambias para que en determinado momento te sigas tomando libertades que afectan tu destino profético. Does it change so that you continue taking freedoms that affect your prophetic destiny? No, Dios lo único que quiere contigo es. No, what God wants with you is. Primero. First. Santidad. Holiness. Que estés sin mancha. That you're without stain. Y que seas irreprensible. And that you're irreprehensible. Mire, eso es demasiado valioso. This is very valuable. La santidad que es. What is holiness? Estamos apartados para Dios. We're moved away. We are separated for God. Estamos apartados para Dios. We are separated for God. Pero el hecho de estar apartados, but the fact that we're separated, no quiere decir que estemos escondidos. Doesn't mean that we're hidden. La santidad te hace a ti. The holiness makes you partícipe de toda la gloria y los propósitos de Dios. A participant of all the glory and purposes of la God. La gente que está apartada para Dios, the people that are separated for God, es gente que está viva. It's people that is alive. No es gente que está escondida. It's not people that is hidden. Es gente que Dios está impartiendo de su poder. It's people that God is imparting of His Por eso power, yo te invito hoy, which is why I invite you today, a que te apartes para Dios, to separate yourself for God, pero que actúes de acuerdo a la voluntad del Padre, but that you act according to the will que of actúes the Father, como un hijo de Dios, that you act as a child of God. Dice que somos sin mancha. It says that we are without stain. Esta es una palabra que se aplica a los sacrificios del Antiguo Testamento. This is a word that is applied to the sacrifices of the Old Testament. Y es asombroso como Dios nos ve. And it's incredible how God sees us. Sin mancha. Without stain. Sabes que Dios te ve a ti. You know that God sees you. Y Dios dice, es santo y sin mancha. Mi hijo es puro. And my God, and he says, he is holy and without stain. My son is pure. Dios tiene una opinión de ti y de mi vida demasiado alta. God has an opinion of you and of my life that is very high. Demasiado importante. That is very important. Y así mismo nos dice que somos irreprensibles. And in that same way he tells us that we are irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que estamos libres de acusación. That we are free of being accused. Que una vez que hemos sido reconciliados con Dios, that once we have been reconciliated with God, ninguna acusación puede levantarse en contra tuya. No accusation can be lifted up against you. Ninguna
acusación puede dañar lo que Dios ha destinado para ti. No accusation can damage what God has destined for you. Satanás el acusador. Satan the accuser. Lo único que quiere es lanzar cargos y acusaciones. The only thing that he wants is to launch burdens and accusations. Pero te digo algo. But let me tell you something. Dios no los acepta. God does not accept them. Hay mucha gente que quiere tener las acusaciones. There are many people that want to have these accusations. Hay muchas personas que en determinado momento viven con su pasado anclado. There are many people that live with their past anchored to them. La vida cristiana and the Christian life se tiene que vivir needs to be lived de acuerdo a la opinión que tiene Dios de ti. According to the opinion that God has of you. No de acuerdo a lo que opina el mundo de ti. Not according to what the world says about you. No de acuerdo a lo que en determinado momento la carne opina de ti. Not according to what the flesh says about you. Deja ir el pasado. Let the past go. Deja ir el pasado. Let the past go. El pasado te ancla. The past anchors el pasado you. Te anula. The past annuls you. Dios tiene un concepto demasiado alto de lo que tú eres. God has a very high concept of who you are. Por eso tú ya eres libre de culpa. That's why now you're free of burden. Tú tienes una posición en el reino de los cielos. You have a position in the kingdom of heaven. Este es el momento de sacar la frustración. And this is the moment to take out frustration. De sacar la autocompasión. Of taking out that self-compassion. De sacar la incapacidad. Of taking out that incapacity. Tú debes aceptar la maravillosa posición que tú tienes en el corazón de Dios. You need to accept the incredible position that you have in the heart of God. Porque eso te va a dar a ti beneficios. Because that will give you benefits. La reconciliación trae beneficios para los hijos de Dios. Reconciliation brings benefits for the children of God. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Mira lo que dice la palabra en Colosenses 1. Look at what the word says in Colossians 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Escúchame bien. ¿Qué es la reconciliación? What is reconciliation? Es volver a poner las cosas en su lugar. It's putting things back in their place. Como en determinado momento desde un comienzo tenían que estar. As they were supposed to be from the beginning. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que lo primero que tú vas a recibir, that the first thing that you're going to receive, es paz. Is peace. Lo primero que vas a recibir, the first thing you're going to receive, es una relación donde está sumergida la paz que sobrepasa todo entendimiento en tu vida. It's a relationship where the peace that is greater than any understanding is. Y no podemos negar, and we cannot deny, que hay algo que nos atormenta en la vida, that there's something that torments us in life. Es no tener paz en el corazón. And that's not having peace in our hearts. Cuando no tenemos paz, when we don't have peace, no hay armonía. There's no harmony. Cuando no tenemos paz, when we don't have peace, no hay gozo. There's no joy. Pero algo que tú debes tener claro, but something that you must have clear, es que la reconciliación, is that reconciliation, se basa en agradar a Dios, is based in pleasing God, y en complacerle. And pleasing God. Por eso tenemos hoy, which is why today we have, que recibir esta relación, to receive this relationship, para poder tener paz en el corazón, to have peace in our hearts. Dios quiere la realización de sus hijos en la tierra. God wants the fulfillment of his children on earth. ¿Y cuál es esa realización? And what is that fulfillment? Realización es cuando hemos superado todo nuestro yo. Fulfillment is when we have overcome all ourselves. Y todos los deseos en contra de nuestra libertad. Wow. And all the desires against our will. Yo no sé si usted me entendió esto. I don't know if you understood that. Pero ¿cuándo vamos a empezar a tener paz? When are we going to begin to have peace? ¿Cuándo vamos a empezar a tener realización? When are we going to begin to have fulfillment? Cuando hemos superado todo nuestro yo. When we have overcome all cuando ourselves. Has superado todo tu egoísmo. When you have overcome all your selfishness. Cuando has superado toda tu rebeldía. When you have overcome all your rebellion. Todos los deseos en contra de tu libertad. All the desires against your will. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que la persona que tiene reconciliación con Dios, that the person that has reconciliation with God, de todo corazón experimenta un proceso de crecimiento. And every heart experiments or experiences, sorry, a process of change. Ahora la pregunta es, now the question is, desde el momento en que recibiste a Dios, from the moment that you received God, desde el momento en que llegó esa reconciliación, from the moment that reconciliation came to you, ¿cómo ha sido tu crecimiento? How has your growth been? Porque para eso, because for that, tener reconciliación con Dios, having reconciliation with God, representa un nuevo nacimiento, represents a new birth. Escúchame bien. Listen well. Me gusta lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:16. I like what the word of God says in 2 Corinthians 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante. Escúchame bien. Listen well. De manera que nosotros que de aquí en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de hoy. What does this mean that from today? No conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne,
ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amen. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que tú ya no puedes determinar lo que tú eres de acuerdo a lo que el mundo diga o la carne determine por ti. That you cannot determine who you are according to what the world says or what your flesh says. Hemos tenido una reconciliación con Dios. We have had a reconciliation with God. Y eso ha determinado que somos nuevas criaturas. And that has made us new creatures. La reconciliación con Dios se experimenta gracias a un nuevo nacimiento. The reconciliation with God is based off this new birth. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que en la medida que buscamos a Dios de todo corazón. That in the way in which we look for God with all our hearts. Vamos a crecer de manera adecuada. We're going to grow in the right way. Y en la medida que tú te aferres a esta nueva naturaleza. And in the way in which you hold on to this new nature. O en la medida que te aferres a la vieja naturaleza. Or in the way in which you hold on to this old nature. Tú vas a determinar si quieres crecer con dolor o con agrado. You're going to determine if you want to grow with pain or in a pleasing way. Porque no hay crecimiento espiritual. Because there's no spiritual growth. En nuestras vidas. In our lives. Si el Espíritu Santo no está trabajando en nuestra limpieza interior. If the Holy Spirit is not working in this interior cleanse. Es una limpieza que es constante y profunda. It's a cleanse that is constant. Es de todos los días. It's of every day. Por eso tú necesitas a partir de hoy. That's what you need from today. En esta reconciliación. In this reconciliation. Tener una actitud de humildad. To have an attitude of humility. Reconocer tus errores. To recognize your mistakes. Dejar el orgullo. To leave pride saber behind. Que estás cometiendo errores y has cometido errores. To know that you're making mistakes. Por eso Dios quiere en determinado momento que esa reconciliación. That's why God wants that reconciliation. Traiga una transformación real a los hijos de Dios. Can bring a real transformation to the children of God. Porque una reconciliación con Dios. Because a reconciliation with nos God. Nos permite vivir con mentes. Allows us to live with minds. Transformadas. That are transformed. Para crecer en el Espíritu. To grow in the Spirit. Por eso yo te pido hoy. That's why I ask you today que esta reconciliación that this reconciliation inspire en tu espíritu una actitud de avance. Inspires in your spirit an attitude of advancement. Mira lo que dice Pablo. Look what Paul says. No, amados hermanos, no lo he logrado todo, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me ha llamado por medio de Jesucristo. Wow. Una reconciliación con Dios. A reconciliation with God. Es la que te está pidiendo, permitiendo a ti. It's the one that is allowing you. Avanzando de acuerdo a la velocidad de Dios. To advance according to the speed of God. Tú estás en un vehículo. You're in a vehicle. Que no tiene retrovisor. That has no rear mirror. A Dios no le importa tu pasado. God does not care of your past. A Dios no le importa cómo has estado antes. God does not care how you've been before. A Él lo único que le interesa es que tú mires adelante. What interests him is that you look que avances. Forward, that you advance, que conquistes. That you conquer, pero que te reconcilies con that Él. You reconcilie que aproveches la oportunidad que nos está dando hoy. That you take advantage of the opportunity that he's giving us today. De que recibas a Cristo en tu vida. That you receive Christ in your life. Que te dé la posibilidad de darle valor a ese sacrificio que cometió, que hizo Jesús en la tierra. And that you're giving the opportunity to receive that sacrifice that Jesus did on earth. Debemos avanzar en esta tarde. We must advance today. En la meta de conocer a Cristo. In the goal of meeting Christ. Y ser semejantes a Él. And being like Him. Hay beneficios en el sacrificio de Cristo. There are benefits in the sacrifice of Christ. Y uno de ellos es la reconciliación. And one of those is reconciliation. Hoy te vas a reconciliar con el Padre. Today you're going to reconcile with the Father. Hoy vas a reconocer que has cometido errores. Today you're going to recognize that you've made mistakes. Hoy te vas a reconciliar con el propósito de Dios. Today you're going to reconcile with the purpose of God. Hoy vas a empezar a establecer esa relación estrecha con Dios. Today you're going to begin to establish that tight relationship with God. Vas a dejar esa carga del pecado. You're going to leave that burden of sin. Vas a aceptar el yugo de Jesús. You're going to accept the yoke of Jesus. Y vas a empezar a caminar como Jesús ordena. And you're going to begin to walk like Jesus ordained. Vas a empezar a darle la libertad a Dios de lo que tú eres. You're going to begin to give the freedom to God de lo que tú representas. Of what you represent. Y de lo que tú eres para Dios. And of what you are for God. Levanta tu mano. Lift up your hand. Declaremos en el nombre de Jesús. And let's declare in the name of Jesus. Que gracias a tu sangre. That thanks to his blood. Hoy tenemos la autoridad. Today we have the authority. Hoy tenemos la capacidad. Today we have the capacity. De vernos como hijos de Dios. To see ourselves as children of God.
como esos instrumentos de bendición en la tierra. To see ourselves as those instruments of Padre Todopoderoso, yo te doy gracias en esta Father tarde. Almighty, I give you thanks this gracias afternoon. Por este sacrificio. Thank you for this sacrifice. Gracias por entregar al justo por nosotros los injustos. Thank you for giving up the righteous one for us, the unrighteous. Padre Todopoderoso, Father Almighty, renunciamos en este tiempo we renounce in this time a colocarle nuestros oídos to putting our ears y nuestra boca and our mouths a la serpiente. To the snake. Renunciamos, Padre Todopoderoso, we renounce, Father Almighty, a creer toda mentira, Padre Todopoderoso, del Padre de las mentiras. To believe every lie of the Father of lies. Y nos disponemos como hijos tuyos and we are willing as your children a creer en la verdad, to believe in the truth, a creer en el camino, to believe in the path, a creer en la vida, to believe in life, el Jesucristo resucitado, the resurrected el que nos Jesus, permite hoy tener reconciliación con el Padre. Allows us to have reconciliation. Gracias, Señor. With the Father today. Thank you, gracias, Father. Padre, thank you, Father, porque nos ha reconciliado para tener el ministerio de la reconciliación. Because you have allowed us to be reconciliated so that we could have this ministry of reconciliation. Somos el puente, Padre Rey Celestial, we are the bridge, Father, entre Almighty, el cielo y la tierra. Between heaven and earth. Somos esos instrumentos, Padre, we are those instruments que por la sangre de Cristo that by the blood of Jesus nos has destinado a ser instrumentos de bendición. Have destined us to be instruments no of blessing. Nacimos para ser animales de carga. We were not born to be nacimos these animals. Para ser, Padre Todopoderoso, portadores de la gloria de Dios. We were born to be carriers of the glory. Por eso declaramos en el nombre de Jesús, which is why we declare in the name of Jesus, que esa reconciliación despierta llamados a la predicación. That that reconciliation awakens calls to reconciliation. Que esa reconciliación despierta propósitos reales en la tierra, Padre Rey Celestial. That that reconciliation awakens real purposes on earth. Para tu iglesia, for your church, para tus hijos, for your children, y que todo aquel and that all que se haya alejado, Padre, the people that have hoy vuelve, from Señor, you, Padre Todopoderoso. Today they return to hoy you. Te acepta, Padre Rey Celestial, today they accept you como tu creador, as your creator, y acepta el sacrificio de Cristo and accept the sacrifice como of Christ, la puerta, Padre Rey Celestial, as the door, Heavenly para que Father, el reino de los cielos se establezca en la tierra. For the kingdom of heaven to establish. Yo te doy gracias, Padre. I give you thanks. Doy gracias por esta palabra. I give you thanks for this que word. Dé el fruto adecuado, mi Señor. May it give the right fruits. Que dé el fruto adecuado en nuestros corazones. May it give the right fruit in our hearts. Y que seamos esos hijos and that we are those que caminamos en este tiempo como una iglesia sobrenatural, que caminamos, church, Padre Todopoderoso, de acuerdo a lo que tú has prometido. Oh, promised. Señor, veremos la provisión del cielo, we will see the provision of veremos heaven, los milagros, we will see the miracles, veremos las señales, we will see the signs, veremos los prodigios, we will see the... gracias a la reconciliación que has traído con tu pueblo, thanks to the reconciliation you have brought, gracias a la reconciliación que has traído con tus hijos. Thanks to the reconciliation you te damos gracias, we give you te alabamos, we worship, te bendecimos, we bless, te damos toda la honra y toda la gloria, we give you all glory en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amen. Wow, tremenda palabra. Estamos realmente bendecidos con esta palabra que el Señor nos ha dado a través de nuestro pastor Giovanni. We've been incredibly blessed with this word that God has given us through our spiritual leader Giovanni. Y que esta sea una oportunidad para que realmente and let this be an opportunity so that we can truly podamos abrir nuestro corazón, open our hearts para esa reconciliación, for that reconciliation con Dios, with God a través de Jesucristo, through Jesus. Y rápidamente queremos solo pasar los anuncios de este día, and we simply want to talk about the announcements that we have for today, recordándoles que nuestra casa de luz es todos los viernes 7:30 p.m. reminding you that our house of light is every Friday at 7:30 p.m. Nuestra oración de clamor por las familias, our crying out prayer for families, que ha sido de gran bendición para mi familia, that has been of a great blessing for my family, y sé que lo será también para la tuya, and that I know it can be a great blessing for yours. Todos los sábados a través de Facebook 10 de la mañana. Every Saturday through Facebook at 10 a.m. Y la oración de clamor todos los días, and the crying out prayer every day, con nuestro padre espiritual, with our spiritual father, a las 6:30, at 6:30 a.m. Y recordarles también que no olviden nuestro reto Pinta tu Fe, and we also want to remind you not to forget our challenge of Paint Your Faith, que a través de este reto, that through this challenge, abras tu corazón, you may open your heart, para llevar el mensaje de Jesús, to send the message of Jesus, por todo Canadá, through all of Canada. Y ya, eso es todo. And that's pretty much it. Buenas tardes a todos los que nos están conectados. To all of you that are connected with us. Este es el tiempo de las ofrendas. We're going to take this time to give our offerings. De nuestros diezmos. And our tithes. El tiempo para también darle ese
esa ofrenda a Dios. Is the time to give that offering to God. El tiempo que tenemos para mostrarle a Dios el agradecimiento que tenemos hacia él. Is the time to show to God the gratefulness that we have towards him. Y aunque no ha sido un año fácil. And even though it has not been an easy year. Aunque no es fácil pararse uno acá. Even though it's not easy to stand here. Pero sé que Dios es el que lo respalda a uno. But I know that it is God. God is the one that helps us. Ha sido un año difícil que sabemos que muchos hemos fallado. It's been a difficult year where I know that many of us have probably failed. Especialmente con creer. Especially in believing. En que Dios será nuestro proveedor. That God is our provider. Hemos visto la mano de Dios respaldándonos. Either way, we have seen the hand of God helping us. Pero también hemos visto los dardos del enemigo poniéndonos la duda de cómo nos mantendremos a través de esta pandemia. But we have also seen the darts of the enemy putting in the doubts of how we can, you know, survive this pandemic. Mirando muchas veces el qué pasará mañana. Maybe thinking about what will happen tomorrow. ¿Qué pasará dentro de un año? What will happen in a year? ¿Cómo nos sostendremos? How we will be held up. Y hemos olvidado que el que nos sostiene es Dios. And we have forgotten that the one that holds us together is God. Hemos olvidado de que realmente es Dios el que provee a nuestras casas. We have forgotten that it is actually God the one that provides to our homes. Así como nuestro pastor decía, nuestro pastor Giovanni. Just how our pastor was saying. Nuestra provisión no viene, nuestra confianza no está en un trabajo. Our trust is not in a job. Nuestra confianza no está en el CERB. Our trust is not in the CERB. Nuestra confianza no está en el gobierno de Canadá que nos mantenga. Our trust is not in the government of Canada to help us. Ni en los beneficios que ellos traerán para ayudarnos. Or in the benefits that they do have to help us. Nuestra confianza como cristianos tiene que estar en Dios. Our trust as Christians needs to be in God. Porque así como dice su palabra en Because just as his word says en Malaquías 3:10 In Malachi 3:10 trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. It says in Malachi 3:10, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Es no tiempo de juzgar hacia nosotros qué hemos hecho o qué no hemos hecho. It's not time to judge us. Si hemos traído, what we have done or what we have not done. Si hemos traído o no hemos traído. If we have brought the tithes or if we haven't. Es tiempo de probar a Dios. It's time to put God to test. Y así como decía nuestro pastor. And just how our pastor was saying. Es un año donde veremos la gloria de Dios. It's a year where we will see the glory of God. Es un año que yo te invito a probar a Dios. It's a year in which I ask you to test God. Es un año donde nuestra confianza va a estar en Dios. It's a year where our trust will be in God. Es un año de prueba porque yo creo que desde 1900 o mucho antes no se veía una situación igual. It's a year of trial because I know that ever since many years, decades ago, a situation like this was not seen. Y sabemos que los días están cerca. And we know that the days are soon. Porque Dios dice, pon tu confianza en mí. Because God is saying, put your trust in me. Dice, no esperes a estar listo para lanzarte a buscar tus sueños. It says, don't wait to be ready to throw yourself to reach your dreams. Porque muchas veces tomamos mucho tiempo. Because many times we take many time. Y nunca estaremos preparados como dice. And we will never be prepared as he wants us to be. Como dice la palabra, probadme ahora. And as the word says, test me now. Probad a Dios. Test God. Y depende de él. And depend on him. Sin aún estar listo. Without it being ready. Porque tu confianza no debe estar en lo listo que estés. Because your trust should not be put on how ready you are. Sino en la fe que tú tienes hacia él. But in the faith that you have towards him. Así que este es un año para probar a Dios. So this is a God to put God to the test. Este es un año para que nuestra confianza esté en él. This is a year for our trust to be in him. Este es un año que él abrirá puertas. This is a year when he will open doors. Y derramará sus bendiciones sobre nosotros. And will pour out his blessings over us. No sé cómo nos sostendremos. I don't know how we will be
sustained health together. No sé si pensar qué pasará mañana. I don't know if we should think what will happen tomorrow. Pero sí sé de dónde vendrá mi provisión. But I do know where my provision will come from. Así que vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. So we're going to pray for our offerings and our tithes. Muchas gracias. Thank you very much. Padre, en este día, Father, today, queremos darte gracias. We want to give you thanks por tu fidelidad, Señor. For your fidelity. Porque así como ha dicho mi esposo, because just as my husband said, ha sido un año, Señor, it's been a year de luchas, of fights. Pero tú, Señor, but you, Lord, has estado ahí, have been there día a día. You've been there day after day, proveyendo a cada hogar, providing to every home todo lo necesario, Señor, everything that is needed. Hemos visto tu fidelidad, Señor, we have seen your fidelity, y por eso te damos gracias. And that's why we give you thanks. Y Señor, en este tiempo, and Lord, in this time, como dice tu palabra, as Señor, your word says, tu pueblo no pedirá prestado, your people will not ask borrowed, sino tú les darás en abundancia, but you will provide in abundance, para prestar a otros, to let others borrow. Señor, yo creo esta palabra, Father, I believe this word, sobre cada persona, over every family, que está viendo esta predica, that is watching this preaching, y sabe, Señor, and knows, que tú eres su proveedor, that you are their provider. Yo bendigo sus casas, I bless their homes, bendigo sus hijos, I bless their children, bendigo sus trabajos, Señor, I bless their jobs, y te pido, Señor, and I ask you, God, que aquel, that one, que no tiene en este momento, that the one that may not have in this un empleo, moment, a job, que tú abras puertas, that you may open doors, que tú traigas ideas, Señor, that you may bring ideas, y que les prosperes, and that you prosper them, en abundancia, Señor, in abundance, Lord, porque, Señor, en tu fidelidad, because Señor, in your fidelity, y en Lord, nuestra obediencia, and in our obedience, tú siempre trabajarás, you will always work. Yo bendigo a cada familia, Señor, I bless every family, Lord, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias. Thank you. Gracias a todos. Así terminamos nuestra palabra del día de hoy. Esperemos. Thank you to everyone. This is how we finish our service for today. Esperemos que todos hayan sido bendecidos. We hope you guys were all blessed. Los esperamos el viernes en Casa de Luz. We'll see you guys on Friday at Friday on our House of Light. El domingo otra vez conectados con Papi a las 11. On Sunday, once again connected with our spiritual father at 11. En nuestro culto de Maranatha, Toronto. In our service of Maranatha, Toronto. Y seguido de Mississauga West. And followed by the Mississauga West service. A la 1:30. At 1:30. Esperamos haya sido de gran bendición. Los amamos y los bendecimos. We hope it was of great blessing. We love you. We bless you. Hasta el domingo. See you Muchas next gracias. Sunday. Thank you very much.